nuestra querida Fernanda Gallardo. Mi querida Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Y con mi bella zombie, ¿cómo estás? Hola, bien. Oiga, mijita, yo te la conocí así y ahora ya estás asada. Sí, la única influencer de Ecuador con la edad que tiene y con tantos seguidores en Instagram. Bueno, realmente dice que lo que se hereda no se hurta, ¿verdad? Así es, le gustan las comunicaciones, así que aquí estamos apoyándola. Vinimos hoy por ella. Sí, querida Fer, me dicen por ahí que ya la cigüeña está aterrizando por ahí. Por favor, ni siquiera lo invoques, no. Estamos bien, tenemos 3 hijos maravillosos. No le invoques, no le invoques. Pero ¿estás tú cuidándote o quién sabe lo que pasa? No, siempre, siempre cuidándonos para cuidar bien a estos bebés hermosos. ¿Usted quiere entonces una bebé y ya planificar el próximo bebé? No, ya nada más. Ahí nos quedamos, ya cerramos la fábrica. Ya no queremos más bebés, no. ¿Y tú no quieres más bebés tampoco? No, ya. Estamos, pero hasta acá estamos. Bueno, por ello escuché que las chilenas y los chilenos que viven acá en Ecuador, en Guayaquil, no se llevan tan bien. De hecho, en las fiestas patronales no se hablaban. No, esto es mentira, es totalmente mentira. De hecho, este fin de semana estuvimos en un evento juntas. Entonces, ¿con quién? Con la Jackie. No, no hay problema. Nada, todo súper, súper bien. O sea, con la Jackie no es que decían que no se hablaban, que estaban peleadas, ¿no? No, no, para nada. De hecho, él la conoce y todo. No, nada. Hemos ido al programa, sí. Ajá. Que viva Chile. Que viva Chile, por supuesto. ¿Y propuestas para la televisión? Todavía, la verdad, yo siempre lo he dicho y lo hemos conversado, han habido cosas, pero siempre hemos puesto en primer lugar a nuestros hijos, el tiempo con ellos, y produciendo desde casa, tenemos nuestra oficina en casa, así que de casita todo, para poder criarlos. Y bueno, sin duda la relación de Fernanda Gallardo, mi bella Fer, y Ricardo, pues es una de las relaciones más sólidas de la farándula. ¿Recuerdan ustedes que ellos comenzaron allá cuando aún estaban en el desaparecido Canal 1? Y éramos parte, yo recuerdo, de Ya es Mediodía junto con la Feria, animábamos ese matinal. De ahí, pues entonces ya se comenzó pues el romance de ella con Ricardo. En un principio fue cuestionado porque ellos lo negaron. Sin embargo, yo recuerdo que en ese entonces fue alguien, una persona X del público, que los captó por primera vez dándose un beso en un restaurante de la ciudad. Entonces los rumores de que ellos salían juntos pues creció como la espuma. Ellos lo negaban en un principio hasta que se hizo una realidad. Muchos apostaban que esa relación no iba a durar, que esa relación era solamente cuestión de minutos, cuestión de días, de horas y que iba a pasar. Pero no fue así. Hoy por hoy pues son una de las parejas más sólidas de la farándula. Ellas tienen 2 hermosos niños y no descartan otro bebé más. Aunque ella dice que no, pero por ahí Ricardo está medio empeñoso. Ellas son felices. Me alegro muchísimo por ellos. Y en cuanto a la realidad con la comunidad chilena, no es nueva. Lo que pasa es que en varios eventos donde está la comunidad chilena, se ha visto ciertos roces, por decir así, visto entre los realistas chilenos que hay acá, pues, ¿no? En todo caso, pues, ella desmiente que se lleva muy bien con Jacqueline Gaete, que es una linda mujer. También por ahí estuvo algunos otros chilenos metidos. Bueno, con quien sí no tiene, creo que más que unas relaciones fraternas de padre, es con Jaycee Palma, con él sí. Bueno, yo sí tengo relaciones, mira, por ahí está mi hijo con mi nieto corriendo. En todo caso, pues, vamos a decirle lo mejor a esta pareja, vamos a decirle lo mejor a ellos, que sigan adelante, que tengan nuevos niños y que la felicidad pues se lo construye día a día. Ellos hoy por hoy pues son una pareja muy querida, la gente lo sigue en las redes, ellos tienen una especie de reality donde muestran todo lo que ellos hacen y lo que no hacen y la gente se entretiene con ellos. Fernanda es una excelente animadora, queremos verla nuevamente en pantalla, así que mi Fer, póngase pila porque te vamos a ver en pantallas. Ahora sí. Felicidades para ustedes, sí, reportó para ustedes. Rey Vázquez, 1.